Me llamo Celina, tengo 14 años y estoy cursando el tercer año de la escuela secundaria. Es el Colegio Nacional Alejandro Carbó, número 14. Fui de los 9 meses a la Escuela de Educación Integral y hasta ahora sigo yendo ahí. Y eso, y en primer grado escribía con la pizarra y el punzón, y después en segundo me entregaron la máquina y empecé a escribir con la máquina, hasta ahora. Los lunes voy a la escuela secundaria y a la tarde, a las 5, ahí nos, a la escuela esa, me dieron una maestra de apoyo, otra maestra. Voy de 5 a 6, después los martes vengo voy a la escuela especial a la tarde, de 2 a 4, y a las 4 voy a entrenar para los Juegos de Vita, al poli. Hago atletismo, salto largo y lanzamiento de bala. Bien, fue difícil la integración, pero después, sí, bien. Primero, yo tenía una compañera de ya de la primaria y como nos conocíamos, íbamos juntas para todos lados. Después empecé a hacer otros amigos y los profesores, bien, siempre ayudaron todo lo que podían. Las profesoras que me ayudan a mí a hacer los mapas y los ejes cartesianos y las tablas periódicas y todo eso. Saco fotocopias en tinta. Después en la escuela especial, en la escuela de educación integral, hay una impresora braille. Entonces escaneamos las fotocopias ahí, después las imprimimos y tenemos en braille. Y ahí yo tengo los textos y todo eso. Es mejor leer porque te da más, te transmite más. Estoy entrenando para los Juegos Evita, haciendo carrera para los Juegos Evita, atletismo, lanzamiento de bala y salto al largo. Los provinciales van a ser acá en Concordia y después los que clasifican para Mar del Plata. El año pasado ya participé. Fui a Mar del Plata, traje 5 medallas y conocí a mucha gente allá y después no quería volver más. Porque fue muy lindo, divertido y conocí mucha gente. Hice muchos amigos. Después, hace varios años, hice karate. Fui a otras provincias por los torneos. Tengo 4 trofeos de karate. Y después hice canotaje el año pasado.